Em fa molta il·lusió, perquè avui, a més, el dia de la ràdio, tenim una altra de les veus de la ràdio que ens han acompanyat durant tantíssimes hores a la tarda i al matí, Gemma Nierga. Què tal, Helena? Col·laboradora de Tot es mou els dimarts amb nosaltres. I avui, a més, ens portes una convidada molt especial que ens fa molta il·lusió tenir el programa. I a més et vull explicar, Helena, que aquest cap de setmana he estat a Madrid i vaig anar amb els meus fills, vaig dir, mira, els portaré a veure el monument de tots a les víctimes de l'11 de març. No el trobava, no estava senyalitzat. Quan el vaig trobar està semiabandonat. Fa una pena i m'agrada tenir la Pilar Manjón, que com saben els nostres espectadors és mare d'un noi que va morir a l'11M, el Daniel, l'estimat Daniel Pilar. Bona tarda, moltes gràcies per acompanyar-nos i ara quan t'he vist entrar, qui més qui menys veu a Pilar Manjón i de cop li venen a la memòria totes aquelles imatges, aquell dia i tot el que va passar després, que va ser segur per tu un tràngol i un autèntic calvari. Veig que continues vestida de negre, Pilar. Sí, però, bueno, buenas tardes, bona tarda. Sí, continuo vestida de negro y sí, efectivamente yo... Hay veces que hasta me arrepiento de haber ido aquel día al Parlamento, quizás por todo lo que tuve que sufrir después, ¿no? O sea, la doble y la triple victimización, ese olvido del que hablaba Gemma, que se intenta hacer con los heridos y asesinados del 11 de marzo, abandonando los monumentos, abandonando sus nombres que están allí, no cuidándolos, no cuidando la memoria ni el recuerdo de ellos, es como una especie de segunda muerte. Por eso, cuando Gemma me lo contaba afuera, le digo, bueno, es que ese monumento también fue un monumento tipo Gürtel, nadie supo de dónde sacaron tantos millones como costó aquel monumento, no se contó con las víctimas, no fue algo que hicimos propio. Nuestro monumento del 11 de marzo está en el pozo y yo digo que a veces que lo levanté piedra a piedra con Peridis. Todos los jueves íbamos a levantar nuestro monumento. Oye, Pilar, però Helena i jo, quan ens plantejàvem aquesta conversa, teníem ganes de saber com estaves i també com era la Pilar Manjón d'abans de l'atemptat, que era una dona treballadora, sindicalista, muy trabajadora, me lo decías ahora, me decías, anda que mi madre no cuidó a mis dos hijos. Sí. Daniel era el niño de sus ojos, ¿verdad? Sí, a ver, yo como cualquier trabajador en este país tenía 30 días de vacaciones y ya es bastante porque era trabajadora de administración pública y ya es bastante que hoy en día algunos trabajadores pudieran tener esos derechos que vamos poco a poco perdiendo en cada revisión laboral, ¿no? Una madre trabajadora que me iba a trabajar todas las mañanas, que venía a recoger a mis hijos al colegio todas las tardes, que les llevaba extraescolares, a natación, a inglés, a todo lo que las madres hacíamos. Y cuando en junio se acababa el comedor escolar y mi jornada laboral no me permitía compatibilizar mi trabajo con la vida de mis hijos, pues en ese momento se tenían que ir a Extremadura con mi madre y con mi hermana hasta que yo cogía las vacaciones. Y como tú cuentas, Pilar, toda esa vida de madre, bueno, de madre feliz, relativamente feliz, muy atareada, sí. Esa vida se acaba. ¿No se da cuenta de la felicidad después? Sí. A ver, yo era una madre feliz como podemos ser, yo creo que la felicidad no es todos los días, a todas las horas, sí, ¿no? Son esos momentos, ese cuento de que lees por la noche, ese abrazo. Cosas, ese abrazo, es una vida tranquila, sí. La que tú tenías. Que empiezas a valorarla después. Yo creo que es de Serrat la canción, creo que es algo así como que no amamos hasta que no perdemos, ¿no? O sea, es justo ese momento. No esperes a que las cosas se acaben para desearlas más que nunca, ¿no? Sí, sí. Algo así dice y yo verdaderamente lo comprobé. ¿Cómo estás ahora? Bueno, he salido un poco de la vorágine que significa la presidencia y el estar en el punto de mira de toda esa gente que se ha dedicado a pintar medianas, a insultarme, en fin. Porque todo eso ha ocurrido, además, o sea, es que hemos de hacer memoria también, porque ahora hacía días que no te veíamos y que tú has vivido un calvario posterior. Claro, la Pilar Manjón, cuando ya la atemptat, se pone a sus espaldas el defender a las víctimas, darles voz, ir a los medios de comunicación, y eso te coloca también, Pilar, en una diana, en el centro de la ira de muchos, que no sé por qué, no lo puedo acabar de comprender, ¿por qué? Pues yo he hecho el análisis del porqué y lo tengo claro, ¿no? O sea,
El 11 de marzo se... el 11 de marzo se sitúa entre los atentados y las elecciones del día 14. Aquellos que perdieron un sillón, que ya quisiera yo haber perdido un sillón y no un hijo, cambiaron el foco de los acontecimientos, quitaron el foco de donde lo tenían que poner, que eran los asesinos, y esta tarde en la mesa redonda hablaré de eso, para al final focalizarnos a las víctimas, ¿no? Yo he tenido que escuchar palabras que a una madre nunca se la deberían decir. Tu hijo está bien muerto, porque tú eres una roja, porque eres de comisiones, porque... pintarme la diana debajo de mi casa y cosas de esas, ¿no? Entonces, yo creo que ese cambio de foco, más mi intervención en el Congreso de los Diputados... No te lo han perdonado. No me lo han perdonado. Siguen sin perdonármelo. Y, bueno... lo que hicieron conmigo fue pasar de dejarme, quitarme como el concepto de ciudadana y de mujer y madre, para hacer de mí un personaje del pim pam pum al que todo el mundo tenía derecho a insultar. Todo ello bastante apoyado por la judicatura de este país, ¿eh? El primer juicio que he tenido, el primero, estando el señor Zaragoza de fiscal en la Audiencia Nacional, el primero lo he tenido hace un mes. Por injurias y calumnias a una víctima de terrorismo. El resto, todas las querellas que he puesto en la Audiencia Nacional por tutela del derecho al honor, ha sido archivado por el señor Zaragoza, que ha sido el fiscal. ¿Tienes protección? ¿Llevas protección? Yo llevé protección hasta que entró a gobernar el PP, 8 años. De un viernes, me llamaron un viernes por la tarde y me dijeron, el lunes ya no irá a buscarle el funcionario, literal. Y dije, pero bueno... ¿Y eso? Me dice, no, es que ETA ya no mata. Pero es que usted no recibía las amenazas de... No, pero pensarlo aquí entre las tres, además somos tres mujeres, ¿no? Pensarlo, pensar que todavía es una reminiscencia de si ha sido ETA, perdemos, y los 4 días en los que yo siempre centro el por qué se focalizó donde no debería estar el foco. Es que ya ETA no mata. A mí el alto el fuego de ETA me pareció perfecto, maravilloso, pero es que resulta ser que ni fue Titadín los que explotó en los trenes, ni fue ETA. Quiero decir, oye, Pilar, alguien ha hecho el análisis mal. Este sábado se cumple medio año de los atentados de Barcelona, un atentado yihadista que me imagino que a ti de nuevo te remueven, no sé, imagino cada nuevo atentado te renueva el dolor, ¿no? ¿Cómo viviste ese día del atentado, ese 17 de agosto? Fue, bueno, como todos, fue duro. Fue muy duro, incomprensible, pero tan incomprensible como en Beirut, como en Bagdad, como en cualquier otro lugar del mundo. Es decir, que es que no... Yo creo, y sobre todo creo que las madres y las mujeres no somos... No sé cómo explicaros, no somos selectivas con el dolor. El dolor nos llega, y nos llega porque estamos hechas para parir y dar vida. Y nunca lo entenderemos, pero el de Barcelona me pilló con un poquito más bajita y reconozco que lo pasé muy mal. Lo que pasa es que, bueno, todavía me queda capacidad de reacción. Inmediatamente el gabinete jurídico que tenemos nos personamos y somos la acusación popular. Con lo cual, cualquier acusación irá bajo la dirección letrada de nuestros abogados los atentados de Barcelona y Cambrils. De lo cual me siento muy orgullosa, ¿eh? Pilar, nos hace mucha ilusión que estés hoy en el programa, y cuando Gemma nos dijo que teníais la oportunidad de coincidir hoy, pues queríamos invitarte. Contar a los espectadores un poco también com coincidiu, perquè hi ha un acte, abans començava a apuntar la Pilar. Hi ha un acte organitzat per l'Ajuntament de Barcelona que promou uns diàlegs per parlar precisament de la relació de terrorisme, poder i víctimes, y de cómo se politiza el dolor de las víctimas. Això serà ara d'aquí una hora a la fàbrica Fabra i Cots, que ens anem allà a Sant Andreu. Però ja per acabar, Elena, vull dir, abans li has preguntat, vas de negre, per què segueixes anant de negre? L'altre dia es van a comprar un pijama... De colors. De color. Y la Pilar Manjón, Pilar, tenemos que acabar con una sonrisa, va dir, pues sembla que començo a posar una mica de color, i mira, m'ensenyava, diu, ves, antes era impensable. Un niñito, unas tachuelas. No, mira, ¿sabes qué me ha pasat? Que jo, clar, jo Pilar Manjón, como tantísima gente, no habíamos tenido oportunidad nunca de coincidir, te había visto muchísimas veces haciendo declaraciones cuando los atentados del 11M,
y tengo tu imagen muy grabada en la memoria, como tantísimos españoles, y cuando te he visto, te he continuado viendo de negro. Y es que me ha impactado, porque claro, cuando dejas de ver a alguien durante bastante tiempo, piensas a ver cómo estará, y tú estás igual, pero tu vestuario sigue ahí, ¿no? Recordando a tu hijo, y me ha impactado, sí. A mí lo del vestuario ya para mí es algo con natural, quiero decir, yeah. Después de 14 años va conmigo, quiero decir, además sí. No tengo ningún problema porque abres el armario y tienes poco que elegir. Todo, o sea, está ahí, todo lo, sí, 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 todo negro. Es un poco lo de Lina sí. Morgan, ¿no? Tengo el vestido sí. negro, el vestido sí. negro y el vestido negro. Sí. Y la foto de tu hijo que te la pero estoy viendo no es, aquí. ¿No? Pero no es un luto, quiero decir. Jamás lo he llevado para que nadie tenga que sentir tristeza por mí ni por mi hijo. Porque la tristeza por mi hijo ya la llevo yo, la llevo dentro. Claro. Tampoco porque nadie tenga que pensar, mira, es que es la madre de él, como la viuda, o no, nada de eso. Que sencillamente, en un principio me lo puse, os lo voy a contar, pero no lo he contado nunca, porque mi padre, su madre murió, mi abuelo se casó con la que fue siempre mi abuela, y recuerdo cuando mi abuela estaba muy malita, tenía dos hijos varones, y recuerdo a mi padre, que nunca había tenido él esas ideas y tal, le dijo, fíjate, nadie la va a llevar luto. Y me quedé un poco impactada, ¿no? O sea, porque no era una frase muy, muy natural, ¿no? Entonces, lo hice en aquel momento y lo repetí con mi hijo. Lo que pasa es que lo de mi hijo ya dura 14 años. ¿Cuántos años tendría Daniel? Daniel hizo el 19 de diciembre, 32. ¿Hizo? Es que siempre lo dices en presente, ¿no? Es que mi hijo yo lo parí, me lo quitaron, pero lo parí el 19 de diciembre del 83, con lo cual mi hijo hizo. ¿Tienes otro hijo? Sí. Que está muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo? Y que Pilar muy le dice, bien. Hazme abuela ya de una vez. Sí. ¿Está a punto ya o qué? Ni se lo piensa, pero bueno, yo tengo que insistir, ¿no? Ya, es lo que me queda en la vida. Insistirle a mi hijo para que me haga abuela. Está muy bien, gracias a Dios. Con su trabajo, con su carrera, en fin, que está bien. Pilar, oye, un placer que nos hayas acompañado hoy al Totes Mou. Ya nos hemos encontrado, ya nos hemos visto, así que este programa tiene puertas abiertas. El día que quieras puedes estar con nosotros. Gemma, ens ha fet molta il·lusió que ens la portessis. Que vagin molt bé aquestes converses sobre la relació interessantíssima entre poder, terrorisme, víctimes i politització del dolor. Perquè tots ens ve a la memòria el que va passar aquell 11 de març i després la posterior derrota al cap de 3 dies, el 14 de març, la derrota del Partit Popular. Gràcies a totes dues.